Bueno, buenos días, queridos amigos. Vámonos al gordo. Vámonos al gordo. Y es que yo no sé si ustedes sabían que aquí en Huitzuco tenemos un cerro que se llama el Cerro Gordo. Pues por obvias razones, es un cerro así medio panzoncito, medio como con, que está gordo, pues vaya. Entonces, quiero mostrarles, pues queremos mostrarles la vista impresionante que se ve desde el Cerro Gordo. Y aunque no lo crean, pues ya estamos invadiendo el Cerro Gordo. Se está poblando, señores. Uf, otra vez ya vamos a empezar con el lijareo. Y es que es pura subida, señores. Pero van a ver que conforme vayamos subiendo, vamos teniendo una vista espectacular para Huitzuco. ¿Me acompañan? Órale. Bueno, vamos escalando. Miren, es aquí a la izquierda, el caminito. Miren qué vista tan espectacular desde ahí, Es espectacular. Pero nosotros los invitamos para conocer el Cerro Gordo. Y cuando ustedes puedan, pues vénganse. Vamos a conocer este maravilloso lugar que lo tenemos aquí al alcance. Estamos en las orillas de Huitzuco. Famoso Cerro Gordo. Pues mire que está esto súper bien empinado. Y luego venimos llenos de los taquitos. Pues cállese los ojos. Pero bueno, lo importante es que los queremos llevar hasta la punta de la Piedra del Sapo. Miren, es un bonito paseo. Incluso aquí vive gente, ya se está poblando. Y lo que tienen estas gentes, que tienen una vista espectacular hacia el pueblo de Huitzuco. Miren ya. No sé, ahora sí, hay dos caminos, el derecho y el izquierdo, ¿para dónde le damos? Ahorita escogemos. Miren, y ya girando para el lado norte, pues miren, allá el monte, ahí la Piedra del Sapo, allá está la Piedra del Sapo, y allá el Agrícola, la colonia del Agrícola. Así es que andamos, miren, bien metidos aquí en nuestro paseo. Ahorita es de mañana, lloviznó. Y pues venimos aquí y creo que ya nos hallamos. Híjole, creo que ya me rajé. Mejor aquí los espero, está bien empinado aquí. Pero ¿quién dijo miedo? Y recuerden que las metas que ustedes se propongan siempre deben cumplirlas. Por más obstáculos que haya en el camino, por más difícil que sea el camino, tenemos que sufrir. Y a veces tenemos que caer en el intento, pero lo importante es mantenerse. Si te caes, levántate. ¡Ay! Pues sí, está muy empinado. Y hay tierra floja, pero pues ¿quién ha dicho que esto es fácil? Aquí vamos a cerrar este árbol. Y bueno, vamos poco a poco subiendo. Pero lo que queremos es llegar a la cima. Queremos llegar a nuestra meta y ustedes vean lo espectacular que se ve. La vista que tenemos, la panorámica. Y miren los San Migueles. Uf, San Migueles sencillos, claro. Aquí está mi chulada. Miren lo que nos regala Dios y la naturaleza. Estos hermosos San Migueles. Y ya casi estamos llegando, Estamos a punto de llegar a la cima de la Piedra del Sapo. Pero ¿a poco ustedes no en la mañana ahorita les gustaría ver este escenario? Miren esos colores hermosos, rosa, es fucsia de nuestros San Migueles. Y aquí están estas piedras, miren, que es la cima de la piedra del Cerro Gordo. Creo dije del Sapo, ¿no? No, vamos en el Cerro Gordo. Y aquí va el caminito, miren, porque quiero que sepan que pues no somos los únicos que visitamos el Cerro Gordo, sino que hay mucha gente. Y hay caminito, está limpio. Aquella vez que venimos y estaba pues lleno de maleza. ¡Ah, Dios mío! Miren, es un mundo de cempasúchiles. Vean, ¿cuántos cempasúchiles? Es un olor maravilloso aquí el de los cempasúchiles. Y sí, ya estoy reconociendo el camino, ¡Ay! ¡Qué bonito! Les mando saludos a todos los paisanos que están chambeando ahorita y que vienen a Estados Unidos. Ahí está la Piedra del Cerro Gordo. Pues ya nomás,
Ya me falta como 25 metros para llegar a esa mole, a esa piedrota. Y quiero enseñarles que Huitzuco apenas sí se despunta, se ve poquito, pero pues aquí los árboles estorban. Miren, hasta allá se ve el real. Se ve el real, puedo ver la capilla real. De este lado, la Chapu, el agrícola. Pero nosotros queremos llegar hasta este imponente lugar que es el Cerro Gordo. Pero la punta, ya estamos en el Cerro Gordo, ya estamos pisando terrenos del Cerro Gordo, pero pues queremos ir hasta allá, la punta. Aquí va el caminito, miren. Usted puede venir en la tarde, traerse su refresquito o su chocolatito y venirse a echar un pancito con chocolate aquí a la punta del Cerro Gordo. Mire, ya abrieron caminito, sí, hace un año esto estaba lleno de maleza, un jehuite pues muy grande, pero pues gracias a Dios ya llegamos. Mire qué ejercicio, quiero correr a la unidad. Yo no sé ni cómo estoy gordito, pero pues hacemos mucho ejercicio. Mire, aquí está seco, aquí está seco, pero porque la piedra tapa la lluvia. Bueno, vamos a dar la vuelta para poder entrar a lo que es la piedra. Ah, pues aquí está, llamando perdiendo. Ahí estamos. Mire, este es un mucho zacate para los animalitos, zacate llanero. Pues ya vamos llegando, Muchos han de decir, sí, yo también iba para allá, a la punta del Cerro Gordo. Mucha piedra. Y hasta allá, ya estoy viendo el depósito de agua que hay ahí. Vamos caminando hasta encontrar, mire. Pues, ¿qué les parece? Ahí viven las víboras, los coyotes, las iguanas. ¿Verdad? Pero, pues hoy venimos a visitarlos. Y ya casi estoy por mostrarles Huitzuco desde las alturas. Miren, lo bueno es que me gusta la aventura. Miren, piedra sobre piedra, aquí ya no hay tierra. Y venir hablando, venir con el palo de selfie del teléfono, no sé, ni me imagino cómo voy a escalar esta roca, miren. Pero son rocas medias cacarizas que las tenemos que escalar. Órale, voy para allá. Dios de mi vida, acabé sudadísimo y subí como iguana así arrastrándome. Pero miren, esto valió el boleto, señores. Chulada de maíz prieto. Qué bonito, Mira, aquí sí podemos ver nuestro pueblo como hace muchos años no lo veíamos. Maravilloso Huitzuco. Este es Huitzuco al que le han hecho muchas canciones, muchos poemas, doña. La mamá de Michael, doña Frida, Victoria Benítez, a este Huitzuco se refería. Este Huitzuco es el que amó mucho la doctora Natalia, el profesor Brígido Bautista. Este Huitzuco es el que amamos todos y donde vivimos. Es el que debemos cuidar y respetar, nuestro querido Huitzuco. Esta es la forma de sombrero donde dice Manuel Enrique en su chilena de Huitzuco, que tiene forma de sombrero. Allá está el ala. Y esta es la copa, ¿verdad? Bueno, este es nuestro Huitzuco que está rodeado de montañas. Miren, aquí está como para inspirarse una tarde. Venir aquí a esta explanadita. Miren, estamos en la explanada, en la losita de este depósito. Y usted agarra su pluma y su cuaderno y empieza hacer un poema para Huitzuco. Es hermoso, miren, ahí está su Cerro de la Cruz, que ahorita está lleno de neblina, todo el monte, Rancho Viejo, Locotiol, Puente Piedra, allá a Toyacingo. Y les mandamos saludos a toda la gente, nuestros paisanos queridos de Huitzuco, que cómo añoran, cómo extrañan su pueblo, más aquellos que ya tienen 20, 30 años sin venir. Pues aquí está, al menos se los presentamos. Y voy aquella parte donde está mi compañero Tomás, mírenlo, está haciendo sus videos también ya él, allá en la piedra grande.
Pues mire, yo no sé cómo lo voy a hacer, cruzar este de aquí a allá. Pura piedra, pero pues aunque sea brinco, como los chivos. Órale, vamos.